Entonces, tengo aquí preparado las joyitas que tengo de opción para ponerme. No soy Alexandra Pereira, por lo que no tengo nada de Cartier, ni de Chumet, ni de su madre. Entonces, todo esto es de Zara. Vale, entonces, voy con este vestido. Es un vestido palabra de honor, color burdeos, que lleva esta capita. Que veremos dónde me meto la capita. Si la dejo así, como rollo cola, o me la pongo así, rollo chal. Ya veré. Entonces, todo el escote va totalmente descubierto y no llevaré ningún collar. Por lo tanto, yo creo que voy a apostar por los grandes, porque es lo único que voy a llevar de bisutería. Y me voy a hacer un moño medio. Entonces, creo que voy a apostar por estos. A ver. Sí, porque además llevo una sandalia también de brillantitos, que no se va a ver porque es bastante largo el vestido. Pero creo que va a quedar bonito, sí. Sí. Y después, antes de nada también, quiero hacerme ya, para si no ir, son las 10:30 creo. Ya he desayunado y todo. Y quiero prepararme como el neceser para arreglarme allí. Y no quiero dejarme nada, quiero hacerme con calma. Entonces, voy a coger gomitas de estas varias, porque mi idea es hacerme un moñito aquí, un recogido con unas que me caiga un poco de pelito así, como me ducharé ahí y me arreglaré el pelo y todo. Entonces también voy a necesitar cepillo, les quitamos los pelos, por favor, gracias, muy bien, serum, por si acaso, más Marse, ¿qué más Marse? Vale, me llevo alguna goma dura, o sea, de verdad. Y me voy a llevar esto, que es el tapujos de moño, por si acaso, porque a lo mejor lo necesito. Entonces, una goma, esto, y como siempre, horquillas de estas que también se pueden necesitar muy fácil. Por otro lado, me quiero llevar fijador para el pelo. Este spray de brillo, siempre me lo llevo porque queda muy bonito. Entonces, esto me lo llevo. El fijador para el pelo, ahora lo cojo. Y ahora voy a hacer el de make-up, que tampoco tengo ni idea de qué me voy a hacer, pero yo supongo que me haré como algo sencillito, pero que rasgue un poco el ojo. Y labios, no sé si darle al burdeos, igual que el vestido, o un neutro. No tengo ni idea. Voy a dar varias opciones y ya está. Ahora os enseño lo que he cogido. Vale, chicas, por aquí me llevo estas brochas básicas. Para rostro y bueno, para detalles de ojos y tal. Para base, seguramente no me ponga todo, pero bueno, me lo llevo por si acaso. La base nude de Accor Parfait de L'Oréal, que me encanta, que es como tipo serum, así que no llevaré mucho a cubrir, no cubre mucho. El All Nighter de Urban Decay para como finalizador. Hostia, estoy muy espesa, como fijador de maquillaje. Uf. El contorno y corrector, el colorete mío favorito. Este me está gustando bastante, de Nude Sticks, que le da un toquecito también como así, sun-kissed, como besado por el sol en las mejillas. Me gusta mucho, me lo llevo. Y por si quiero acabar con polvos bronceadores, pues me llevo los Glowish de Huda Beauty, ¿vale? Y de ojos me llevo la paleta de Naked, que es bastante... Muy bien, ¿os ha gustado lo que os dice el Rai? ¿Qué tal lo veis? Vale, amor, perfecto. Entonces, me llevo esta paleta que lleva bastante los tonos que me voy a poner, no me voy a poner otros. Mi máscara de pestañas, el eyeliner también, Epic Liner de NYX, que es el que más me gusta. Esto, que es un lápiz gordito de Nude Sticks también, pero súper bonito porque tiene este marrón que para hacer ahumado queda muy bonito. Bueno, es que aquí me llevo todos los labiales porque como no sé si voy a tirar por el nude o por el rojizo, me he llevado unos cuantos de cada para acabar de decidir ahí. Vamos a hacer el haul de ropita de Shein, ya veréis qué guay, hay conjuntos súper chulos. Y ya me pongo cómoda y nos vamos para la casa de la boda. Bueno, no, primero vamos a la Druni, que tenemos que ir a buscar cuatro cosas. Vamos a buscar a mi hermana y vamos para la Masía. Empezamos con, mirad este vestidito, qué mono. Marcando barriga aquí.
Eso, se coge al cuello monísimo, es como esta textura así como de canalé, textura como suave, para que veáis. Es como una textura súper suave y así como midi, queda como por los tobillos. Me parece súper mono, súper cómodo y además para las que estemos embarazadas, esto es súper elástico, así que es un vestido que te puedes poner desde el principio hasta el final. Hasta si no estás embarazada también te lo puedes poner, así que lo probamos. Este es totalmente un sexy mama, como yo le voy diciendo, porque mirad qué rajas. Lo mismo, ¿eh? O sea, esto os lo podéis comprar quien quiera, lo encuentro espectacular. Mirad, por detrás, súper chulo. Y tiene esta raja aquí, donde se ve todo el barrigoncho, y esta raja aquí también. Buenísimo, este dorado champán. Como brillantito, mirad la tela. ¿Veis? Que queda como doradito brillante. Me parece buenísimo. No sé dónde, cuándo me lo voy a poner. También os lo digo, porque ¿dónde voy yo así? ¿Dónde? ¿En qué evento? Pero oye, como es un vestido que voy a poder aprovechar cuando esté recién parida también, pues ahí va. Buenísimo. Sin duda, uno de mis conjuntos favoritos, que creo que además favorecen un montón a cualquier embarazadita y no, porque ya os digo que son conjuntos que se puede poner cualquiera, porque son totalmente elásticos, pero creo que es monísimo. O sea, este color verde se ata aquí, ¿vale? Entonces te lo puedes ir atando tú a tu medida y tiene este top con la argolla hasta aquí en medio, que queda así como bajo los hombros. Me parece monísimo también. Y este sí que me ves, me lo puedo poner más, pues para ir a cenar, o ahora que el final es de mes, vamos a la Costa Brava, pues lo podré aprovechar. Me cogí este conjunto en caqui también pensando ya más adelante, porque este tiene el pantalón con la forma de la barriga, para cuando a mí aún me queda pues como muy ancho, ¿no? Pero esto, rollo, para mí, en septiembre, octubre, que estaré con la barriga grande, porque ya estaré a punto. Pues me irá genial. Es fresquito, es así anchito, tiene estas aberturas aquí al lado, es de color caqui, había de más colores y pensé que era una apuesta fácil y cómoda para los meses que tenga más barriga. Así que aquí está, buenísimo también. Este, un pelín más atrevido, bastante. No, no sé para cuándo, también os lo digo, pero oye, mirad qué mono. Deja que, ¿sabes? O sea, tiene la forma esta aquí abajo, como la que salga la barriguita. Y por detrás es falda top, ¿eh? Es un conjunto. Pero bueno, es mono, lo encuentro mono. Y lo que os digo, casi todo me lo cogí pensando en pues, poder ponérmelo después también. Así que esto es totalmente elástico y en algún momento pues, ya encontraré la ocasión. Pero lo encuentro un conjunto súper mono. O sea, como para la noche ir a cenar, por ejemplo, o yo qué sé. Tengo que ser más atrevida. ¿Por qué no? Ese también, un clásico de que hay que tenerlo. Vestido negro, canalé, también súper elástico para cualquier momento. Y pues por eso me lo cogí, básicamente. También medida midi, así como por encima de los tobillos. Y pues negro canalé, sin más. Y por último, también este conjunto súper cómodo, también pensando como en el último ya trimestre, porque mirad. Esta parte también es como para tener mucha más barriga. Entonces, bueno, pues pensé, pues también para estar por casa cómoda, ya cuando la barriga moleste, pues también me cogí este conjuntito en gris que estaba en diferentes colores, que está abierto por los dos lados y es de este algodón súper cómodo. Así que, pues esto sí que es premamá total, pero cómodo para todas las que estéis embarazadas, pues ya sabéis. Bueno, ya tenemos aquí a la otra Loki y al señor. Hemos ido a buscarle cosas para él, no os penséis, a la Druni, a buscarle un peine para la barba. ¿Qué? Se mueve la cabeza a poco. Se mueve la cabeza a poco. Total, estamos ya aquí, que vamos para la Masía, ya con uniformadas para sudar. Suerte que ahí tendremos nuestra habitación con ducha y toda la historia. ¿Y qué os iba a decir? Pues eso, nada, que ahora os enseñamos cuando lleguemos. Tenemos que ver el coche nuevo. Está muy contento. ¿Quién les llama las piñitas, amor? ¡Son piñitas! ¡Hola, guapas! Es que... Le ha dicho que no manche nada y que respire lo... Que no respire. Que no respire.
Eso, vamos para allí y ahora os grabamos una vez lleguemos, que ya veréis que es una masía súper súper chula y hace un día espectacular. Demasiado y todo. Sí, yo iba a decir, preferiría que hiciera algo de nubes porque van a pasar un calor, pero bueno, da igual. Todo sea eso. Es lo que hay. Que todo sea eso. ¡Anda! ¡Qué guapo! Hostia, vaya fotón, chaval. ¡Hola! ¿Yo qué baño hace? Chicas, no se graba nada, me acabo de dar cuenta, pues que ha sido llegar y empezar a hacer cosas. Pero bueno, desde aquí, desde nuestra habitación, mira qué habitación más chula. Esta es la habitación nuestra, mía y de Rai. Y ahí duerme Laia, que Laia y Jordi también vienen. Jordi viene a tomar algo por la noche y Laia y Jordi dormían aquí. Tenemos nuestro baño también. Y nada, duchita, que ahora me haré una ducha. Voy a comer algo de fruta. Y ya pues ready para la boda. Después si puedo os enseño planos de cómo ha quedado todo un poco. Bueno, ahora sobre en plano, que desde aquí se ve, ya veréis. Mirad qué sitio más chulo. Esto de aquí es la zona de del aperitivo que lo están justo montando ahora, todo esto de aquí. Por aquí se baja y ahí hacemos la ceremonia, que las vistas son estas, espectacular. Y aquí están los chicos ahora dándose un baño. Y nada, ahora ya vienen los fotógrafos. Rai, que es testigo, pues estará por aquí con el novio, y yo ya tengo aquí el vestido colgado y el traje y ya está, ya lo tenemos. Chicas, me acabo de duchar. Voy a quitar todos los collares que llevo, me voy a poner mascarilla. Son las 3, voy bien tiempo, pero como me quiero peinar, no sé si me va a salir, sabéis, ¿no? Momento drama queen de pelo. Que puede ser que no me guste, que no me esté quedando bien, que lo tengo que repetir, ya sabéis. Entonces prefiero ir haciendo. Y ya está. Eso es todo, amigas. Me pongo esta mascarilla de Glam Glow, que me la enviaron una vez, que es como para afinar los poros. Que es de estas que tiene como oxigenación, nada, es un minuto. Georgia no para de moverse, tío. No para, o sea, y es, a veces es incómodo, ¿sabes? Porque es incómodo. Mirad, es esta así lila, entonces yo lo que hago es repartirla, ¿vale? Más se marcan y enseguida hace como una espuma. La dejo que haga espumita y ya me la quito. Entonces he traído de Marta Massi también, que tengo un producto que es tipo Flash. Flash Serum con ácido hialurónico, no sé qué, no sé cuántos, efecto tensor. Bueno, os podéis imaginar. Pero yo normalmente me lo pongo porque da luminosidad, es verdad que deja la piel muy bonita, así que lo voy a poner. Y he traído también la Cicaplast, que para mí es top para preparar la piel, deja la piel súper bonita. Aquí y ya está, y así ya me quedo hecha y empiezo a hacerme el pelo, que es lo que más miedo me da, la verdad. Estoy ya que vamos a empezar, o sea, miradme, versión novia ahí, invitada a wedding, y mirad el montaje, ya estamos ready y por ahí bajará la novia, el novio, todos. Como te he dicho, no nos conocemos desde siempre, pero sí espero que esto sea para siempre. Os quiero mucho. Bueno, tenemos a Laia aquí, pobre, que está a Munyabai. Mirad, este es el sitting plan para encontrar la mesita. Por aquí.
que son todo calas de Ibiza, porque ellos se pidieron matrimonio en Ibiza. Pues que hace un viento. Bueno, pues está bien, aguanta, aguanta. A ver, ¿nos enseñas el salón? Adelante, venid conmigo. Esto es una antigua cuadra, mira qué chulo. ¡Guau! ¡Qué maco! ¡Qué chulo, Calat! Mirad qué bonito. Esta es muy pequeñita, justo, hija. Bueno, pero os veo muy bien el montacha. Aún es muy de día. Sí, pero bueno, luce, luce. Queda muy guay. ¿Y la presidencia? A ver, ¿nos llevas? Sí. ¡Qué maca! Mirad qué chula. Aquí subo la pata. Un poco más a dar. Muy chulo, ha quedado muy bonito. ¿Han venido ellos a verlo? No. Oh, le va a encantar. Qué guay. Mira, la perspectiva es la misma que desde aquí. Vale, vamos. Ay, pero aquí estoy yo. Sí, ahí a la punta. Mirad los detallitos, qué monos los nombres de la gente a la vez de saber dónde van sentados, pues también es el detalle de la boda. Muy chulo. Les va a encantar. Las sillas son muy monas. Muy. ¡Qué bien! Muy bien. ¡Yuhu! Bueno, bueno, ¿con quién estamos? Con los novios. Que acaban de ver el salón ahora mismo. Brutal. Increíble, increíble. Tenemos a las mejores wedding planners criminales del mundo. No son nuestros amigos, ¿eh? No. Casi. Venga, va, vamos a hacer entrar a la gente ya. Ya, vamos, venga. Vamos. Que cadascun dels que esteu aquí hagueu fet aquest esforç, hagueu participat en tot el procés. Ha sigut un any, com molts sabeu, que ens han passat moltes coses. Hem tingut molts entrebancs, però aquí estem, ho hem superat junts i només us volem donar les gràcies per fer-ho possible, per estar aquí, i ens fa molt feliços tenir-vos a tots vosaltres aquí, els millors per nosaltres, i juntar-vos a tots tots junts un dia, que sabem que serà difícil de repetir. Així que moltes gràcies. Bravo! Per Arriba! Abajo!